Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas. Entre muchos otros motes que fui registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? ¡Las cifras descuadrarían! ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? ¿No sería consciente de semejante alboroto? Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. ¡Oh, vaya! Parece que al final Ignacio también había cambiado, porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad. En otras se está empezando a dar. Pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete.
y danos una oportunidad.